Huesca fue inaugurado en el año 1845. Según sus encargados, puede albergar unos 13.000 nichos y sepulturas, entre los que aquí reposan numerosos ilustres altoaragoneses. Hoy vamos a conocer todos sus detalles. Quien mejor nos puede hablar de la historia del cementerio de Huesca es Ramón Lasaosa, autor del libro Un paseo por el recuerdo. Con él hemos quedado hoy aquí. Hola, Ramón. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Bueno, cuéntanos, eres bien buen conocedor de toda la historia que rodea a la muerte, por decirlo así, de Huesca, a los cultos, a los ritos. Bueno, este cementerio no ha existido siempre, de hecho es del año 45, 1845. ¿Qué se hacía antes de que hubiera un espacio así? Sí, bueno, tradicionalmente la Iglesia Católica ha enterrado a sus muertos cerca de las parroquias. De hecho, en Huesca pues, había cementerios dentro de los muros de la ciudad. Pues por ejemplo, en la zona de la Plaza de San Pedro era el cementerio de la parroquia de San Pedro, alrededor de San Lorenzo estaba el cementerio de la parroquia de San Lorenzo, pero ya en el siglo XVIII empiezan a triunfar las ideas higienistas y se dice que los cementerios tienen que estar fuera de la ciudad, del recinto amurallado, porque son insanos para la gente por los vapores que desprenden y por toda la putrefacción que va. Entonces, en Huesca, el primer cementerio que se crea fuera de los muros de la ciudad es el cementerio de las Mártires. Es en el año 1832 y es un cementerio que sigue dependiendo de la iglesia, no es un cementerio municipal. Sin embargo, es en 1845 cuando el ayuntamiento, por una ley que hay que obliga a los municipios a tener sus propios cementerios municipales fuera de lo que es el recinto de la ciudad, crea ya la parte vieja de este cementerio, que es el cementerio actual. A partir de allí habrá una serie de ampliaciones que llevan a dar forma al cementerio que tenemos actualmente. Porque eso nos decías, esta primera zona en la que estamos, ¿no?, desde este muro hacia la entrada, es la primera parte, que es esa del año 1845, y luego se ha ido ampliando. Exacto. En el año 1872 hay una ley que obliga también a los ayuntamientos a tener una parte de enterramiento civil, porque normalmente los cementerios han sido siempre de culto católico. Sin embargo, a finales de mediados del 19, pues ya había otro tipo de cultos, había gente que no se quería enterrar en suelo sagrado o que no podía enterrarse, bien porque había sido suicida o por distintos motivos. Entonces se obliga a crear un recinto separado del cementerio católico y es la parte del cementerio civil que tenemos. Y posteriormente, en 1892, se amplía una segunda parte del cementerio católico y a partir de allí, pues bueno, ya en función de las necesidades, se han ido ampliando hasta la actualidad. Bueno, ¿y qué tipos de nichos hay? Aquí quizá, pues esos serían los más antiguos. Nos comentabas antes que había unos también muy curiosos, de mármol, ¿no? Sí, hay dos tipos fundamentales así de los antiguos, son los de mármol, que bueno, pues lo más curioso de este tipo de tumbas es que, aparte de las inscripciones, lo que hacen son representar cementerios idílicos dentro de la propia lápida. Pues aquí vemos un panteón, con referencias también a la muerte, al paso del tiempo, con el fuego. Hay otros que tienen relojes, hay otros que tienen figuras con la guadaña, y los cipreses, el jardín, un poco los cementerios idílicos en los que se podía descansar. Hay otro ahí abajo, por ejemplo. Son todos siempre referencias al paso del tiempo, el búho, la guadaña, aquí se ve un poquito, el manto que cubre un poco la urna cineraria que estaría debajo, el propio arca, también por ejemplo los relojes de arena con alas. Son todo referencias al paso del tiempo y a que la vida es un periodo muy corto y que luego realmente lo que cuenta es la muerte, ¿no? O sea que la simbología ya se usaba desde el principio, ¿no? Sí, quizá sí, más antes que ahora. De hecho, la simbología está muy clara y es en este tipo de lápidas, que si las comparamos con ahora, pues bueno, pues son mucho más, podemos decir, anodinas, si se quiere. Pues hay una referencia religiosa en función de las creencias de la persona enterrada, pero quizá poquito más.
Hay otras lápidas también curiosas en esta parte, que son las que son de cerámicas de la parte de tipo cerámica de Muel, que allí lo que hacen son tener, bueno, son epitafios más largos y son similares a las de las placas que se pusieron en la ciudad de Huesca. Los epitafios en latín, en este en concreto, es de un padre carmelita, en el cual se dice, bueno, pues lo bueno que era, lo sabio que era, etcétera, en latín. O también hay otros que harán referencia incluso a las creencias políticas del enterrado, etcétera. Estos se prestan más a hacer textos. Ahora el tema de enterrar bajo tierra no se hace, y supongo, imagino que también es un problema de espacio. ¿No? El tema de es un hacer problema nichos. De espacio y es un problema también de evolución de las creencias. Había un momento en el que si no se enterraba en tierra no se podía enterrar. Era contra natura, digamos, contra las ideas de la Iglesia Católica. Luego ya posteriormente ya se pudo enterrar en los nichos y ya el último paso fue que la Iglesia admitiera la incineración. De hecho, es curioso porque cuando surge la cuestión de la incineración, de los ritos de incineración, bueno, lo que dice la Iglesia es que se permite a un católico que se le incinere siempre que no lo haga por una creencia que vaya en contra de la propia religión católica. Porque, teóricamente, la forma tradicional de enterramiento, pues como en todas las religiones, también los judíos y también los musulmanes, en las religiones que son, digamos, que llegan de la Biblia, es enterrar en tierra. Enterrar en tierra por lo que decimos, polvo somos, en polvo nos convertiremos, bueno, pues era la manera más habitual y más acorde, sobre todo con las creencias, la más acorde con las Bueno, creencias. Entre las miles de tumbas y de nichos que hay aquí, hay también, Ramón, las de varios ilustres altoaragoneses. Te hemos pedido que eligieras dos o tres. Bueno, yo no he ido tanto quizá a los nombres famosos sí. que pueda haber enterrados en el cementerio, y de hecho, pues casi todas las personas que han vivido en Huesca y que han tenido una cierta relevancia están enterradas aquí, sino a aquellas que tienen una cierta curiosidad también en las tumbas. Primero, y por ir un poco por orden cronológico, a mí me ha llamado siempre la atención el panteón de la familia Carderera. La familia Carderera ha sido una familia muy importante dentro de la cultura oscense. Hay una calle que se llama Valentín Carderera, han trabajado y fueron directores de la Escuela Normal de Huesca. Entonces, responde, quizá es uno de los pocos panteones que responde a la idea esta que tenemos del panteón de tipo gótico, pues con una arquitectura que imita la arquitectura pues gótica, pues con los pináculos, los arcos ojivales, las vidrieras, y le da una prestancia que otros panteones más sencillos no tienen. Luego hay otro que me gusta también mucho, sobre todo por la simbología que tiene, que es el de la familia San Agustín. Ildefonso San Agustín fue uno de los fotógrafos más reconocidos que hubo en Huesca, y sin llegar a ser un panteón, es una tumba en tierra, tiene un grupo escultórico que llama la atención porque es una mujer recostada sobre sí misma, con el cabello hacia uno de los lados, que recuerda un poco el dolor, el paso del tiempo, y que al mismo tiempo está guardando una tumba que tiene la puerta entreabierta, que significa un poco el paso ese entre la vida y la muerte. Además, hay otra cosa curiosa en esta tumba, que es el uso de los dibujos, digamos, de los relieves de tipo egipcio. En los años 20-30 hay una tendencia en la que se suele poner pues el típico ojo de Horus y otros símbolos egipcios, porque se relacionaban muy bien con ese culto a la muerte, y que viene, por supuesto, por la moda de cuando se descubre la tumba de Tutankamón y todas las tumbas famosas egipcias. Ese culto a los muertos que tenían los egipcios se traslada de alguna manera a los cementerios católicos, se traslada al cementerio de Huesca, y hay otros cementerios, por ejemplo en el de Montjuïc de Barcelona, que es, hay muchísimos detalles de ese tipo.
luego la última quizá, que es ya del año 36, la tumba, pues bueno, es la de Ramón Acín, fundamentalmente porque, aparte de lo que haya significado Ramón Acín en la cultura oscense, dentro de la literatura, de la pedagogía, de la pintura, del arte en general, su tumba está adornada con un bajo relieve suyo que también representa pues esa idea de la muerte, del reposo, y que además responde a la estética de los años 30, la estética más bien art déco de los bajorrelieves, y que es una de las pequeñas joyas que hay en el cementerio en cuanto a recursos escultóricos. Para hablar de otros personajes del cementerio y también del cementerio civil hemos quedado con Víctor Pardo, aquí lo tenemos. Hola Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿por qué has elegido este lugar para quedar? Creo que aquí hay tumbas significativas, ¿no? Efectivamente, este es un bloque del cementerio muy interesante porque del mismo modo que en el cementerio civil está enterrado el capitán Fermín Galán, que es el responsable máximo de la sublevación de Jaca de diciembre de 1930. Una vez fusilado fue llevado el día 12 de diciembre, ocurrió la sublevación, y el día 14 de diciembre fue fusilado con su compañero Ángel García Hernández, que está en este nicho que tenemos aquí al lado. Fermín Galán no quiso confesarse en el momento del fusilamiento y por tanto quedó en la zona de cementerio civil, lo que entonces se conocía como cementerio civil. Y Ángel García Hernández, pues que sí quiso, confesarse, pues finalmente fue enterrado en el cementerio católico. Tenemos también en este otro nicho, también muy próximo al de Ángel García Hernández, ¿En este negro? A Eugenio Longás Periel, que es otra víctima, era conductor y es otra víctima de la sublevación, pero en este caso como consecuencia del enfrentamiento armado que se produjo cuando las tropas venían desde Jaca a la ciudad de Huesca, siendo, terminando en las coronas de Cillas, porque ahí ya estaban precisamente los defensores de la ciudad, el ejército que no se había sublevado estaba en Cillas. Y también en esta misma zona es interesante ver la tumba del general Manuel de las Heras. Es una tumba que tenemos aquí enfrente, en este lado. El general Manuel de las Heras fue la autoridad militar enviada para detener la sublevación cuando los soldados que mandaba Fermín Galán estaban viniendo hacia Huesca. Probablemente Manuel de las Heras estaba involucrado en la sublevación, estaba complotado con los sublevados, porque en buena medida la sublevación la iba a protagonizar todo el ejército. Llegó hasta Anzánigo y en Anzánigo tuvo un encuentro con las tropas que venían desde Jaca. Se produjo una situación extraña y finalmente hubo un tiroteo en el que resultó herido el general de las Heras. Se escapó por un barranco, permaneció un par de días en una ermita, escondido, y finalmente vino a la ciudad de Huesca. Pero la herida que le había producido aquel enfrentamiento le causó una grave infección. Tenía diabetes, tenía algún otro problema, y a los pocos días, una semana después de la sublevación de Jaca, el general Manuel de las Heras murió. Bueno, y estos están en el cementerio católico, por decirlo así, ¿no?, del momento, pero paralelamente se hizo lo que se llamaba el cementerio civil, del que también eres buen conocedor. Cuéntanos, Víctor, ¿por qué existía esto? Bueno, en el cementerio civil se enterraba a todas las personas que morían, digamos, fuera del ámbito de la iglesia. Pues se enterraba a los que tenían otras religiones, que en aquel momento pues no era, estamos hablando del tiempo anterior a la guerra civil, desde que se abrió este cementerio, porque luego ya después de la guerra civil se incorporó, y a final de los años 40 ya todo el recinto, los dos recintos ya se consideraron cementerio municipal, que es la denominación que tiene actualmente. A ese cementerio civil, como digo, iban los suicidas,
iban personas que decidían en el último momento no morir en el seno de la iglesia y por tanto pues se les enterraba fuera del recinto, digamos, sagrado, que era el camposanto en el que estamos en este momento. Ahí está, como decía Fermín Galán, está enterrado Fermín Galán. Está enterrado encima de la tumba de Fermín Galán Sixto Coll, con sus padres, con Lorenzo y Ana Coll. Sixto Coll fue un concejal republicano, fue presidente de la Diputación de Huesca y pudo salvar su vida a pesar de haber tenido esa vinculación política importante con la República. Hay otra tumba muy curiosa también al lado de estas dos, de la de Fermín Galán y Sixto Coll, que es la de Mariano Añoto. Mariano Añoto era un gran amigo de Ramón Acín, era un periodista bohemio, era un escritor de Huesca, del ámbito, en fin, entre lo romántico y lo anarquizante, ¿no? Y bien, fue un hombre que murió en el año 28 y bueno, pues le hicieron una gran ceremonia a sus amigos, aunque fue una ceremonia de tintes no religiosos, pero fue una ceremonia cálida en tono de amistad y de reconocimiento intelectual y personal. Bueno, y todavía ahí se siguen haciendo homenajes, ¿no? Cada año en el Círculo Republicano Manuel Abad organiza algún acto. Claro, ese cementerio tiene una significación muy especial y muy importante en el ámbito de la República y de la Guerra Civil. Del mismo modo que en este grupo de nichos podemos encontrar víctimas de las primeras víctimas franquistas de la Guerra Civil, junto con los enterramientos que hemos señalado, en el cementerio civil hay cuatro osarios que rematan el recinto del cementerio, el cuadro del cementerio, en los que se enterraron, en los que se depositaron los restos de muchos republicanos fusilados precisamente en esa tapia de ese cementerio. En esa tapia se fusiló en los meses de julio y de agosto de 1936, concretamente hasta el día 29 de agosto de 1936, y después se volvió a fusilar a partir del mes de marzo de 1938. Siempre se hacían los fusilamientos ahí y esos cuatro osarios pues contienen restos de esos fusilados. Probablemente también, no lo sabemos, esa sería una cuestión que habría que dilucidar y que habría que estudiar, en las tumbas que hay nada más en la propia entrada del cementerio, que son sepulturas en tierra en las que no hay ningún tipo de lápida ni de inscripción, también, de acuerdo con determinada documentación que he podido consultar, es muy posible que haya enterrados, que haya muchos restos de los republicanos fusilados tanto durante la guerra como en el tiempo posterior a la guerra, porque en Huesca se fusiló hasta enero de 1945. Por tanto, tiene una significación muy especial como ámbito de memoria, como ámbito de recuperación, digamos, de la dignidad de esas personas que cayeron en el tiempo de la guerra.